Que os dicho director de la banda de Lusabe, Fernando Forjamo, maestro, que hay que darle otro aplauso, hay que darle otro aplauso. Sí, sí, todos los que se chiden son pocos. Bueno, pues está aquí o compositor da suite Catoira, José Carlos Serans. O sea que, por favor, que levante la mano o que diga esto aquí. Ah, está ahí, concretamente ahí. Claro, es que no sé entender porque no tenía micrófono diante a don Fernando, entonces, bueno, pues, quería decir que está aquí el compositor. También hay que decir que está aquí el compositor de otra de las piezas. Aquí, arriba, no ceo, evidentemente, Prudencio Romo, que también pienso que merece un fuerte aplauso porque puso las primeras piedras de esta banda, de estos musicazos que tenemos aquí. Que seguro que está con Luis Pereiro, celebrando unas letras y otras músicas, no cabe duda. Bueno, imos con los agradecimientos, prácticamente pechamos porque íbamos a hacer entrega de unas placas conmemorativas a los maestros para cada banda. Agradecimientos a todas las personas que trabajaron para que este acto se pudiese celebrar: o personal de la Consellería de Cultura del Concello de Lousame, o personal de Obras y Servicios del Concello de Lousame, las autoridades locales de Lousame por su apoyo a la banda de música y las actividades que esta realiza, os músicos de la banda de Lousame por trabajar tan intensamente en estos últimos años e ir poco a poco, incrementando o nivel dentro de las bandas de música de Galicia. Pueden sentirse de verdad orgullosos, la gente de Lousame. A banda municipal de música de Padrón por su participación en este festival. Ao pai López Calo, a don José, por supuesto, por la su amabilidad y paciencia y por la su ayuda en la organización de este acto homenaje. Agradecimiento que facemos extensible a su familia, será el agradecimiento a todo o público, o sea, a ustedes, dense un autoaplauso, por supuesto, por estar aquí aguantando. E incluso con algunas gotiñas de auga, que eu pensaba, aquí non hai problema porque aquí, aínda que non son xente de mar, son de Porto Bravo, o sea que e bueno, e tamén pois as actividades organizadas pola banda de Lousame, e bueno, seguirán traballando seguro para que os próximos anos, moitos anos, sigan facendo esta celebración e a outra que tamén van a facer o día 28 de agosto. Un forte aplauso para eles e tamén un forte aplauso para o alcalde de Lousame, que van a facer entrega de unhas placas conmemorativas. Boas tardes e moitas gracias, como ben decía David. Sin o público non sería posible que esta banda fixese esta magnífica interpretación. Queremos darvos as gracias tamén aos veciños de Padrón que hoxe nos acompañades e, como non, aos integrantes desta magnífica banda de Padrón. Gracias por acompañarnos. Eu creo que é un motivo de satisfacción para todos os veciños de Lousame contar cunha banda como esta que vimos de escoitar. Decir tamén que dentro do Concello se presta o escaso apoio que podemos, pero eso fai posible que, como víamos fai un momento, pois se puxese a súa disposición unha nova escola de música, un novo recinto que hai que ir completando e que hai que ir equipando e que, polo que vexo, vais a quedar pequeno en breve. Todo será cuestión de irlo ampliando, pero son merecedores desto e de moito máis. Eu quero hoxe facer unha mención especial ao padre López Calo. Ademais, quero que se achegue aquí, que quero que vos dedique, que vos dedique unhas verbas, porque el entende moito máis de música do que podo entender eu e David tamén. Entón, queremos que nos faga unha pequena valoración sobre o que foron estas dúas magníficas actuacións. E, como non, decirle que para nós é unha satisfacción, o comentábamos antes na Casa da Cultura, e contar con unha figura insigne, unha figura ilustre como é José López Calo, e aparte non lle estaremos, nunca seremos capaces de cumprir co agradecemento que debemos rendir de este concello, pero quixemos que polo menos quedase unha mostra dese agradecemento adicándolle ao local, a edificación da Escola de Música, a este ilustre musicólogo, o padre López Calo, e en breve, ca presencia do Conselleiro de Cultura, colocarase unha placa conmemorativa adicándolle estas dependencias a este ilustre veciño de Vilacova, que, inda que naceu en Ebra, ten unhas importantes raíces nesa parroquia e neste concello,
Nada máis, vou a dar a palabra, pero antes quero simplemente facer unha pequena lembranza por un feito tráxico, un feito claramente lamentable, censurable, como é o falecemento nunhas circunstancias desgraciadas de unha veciña de Lousame de Noia, e fai uns días, e hoxe, como sabedes, pois confirmouse o suicidio tamén do agresor. É un feito totalmente lamentable. Esperamos que este minuto de silencio que vamos a agardar dentro dun momento pois sirva para que non se volvan a dar feitos destas características. Dende aquí expresar o noso rexeitamento a todo tipo de violencia, pero sobre todo actos como este que acabamos de sufrir fai uns días e que conmocionou a toda esta comarca. Imos agardar un minuto de silencio e a continuación pois o padre López Calo vai vos adicar unhas palabras. Moitas gracias a todos. Y brindar un fuerte aplauso. Yo resumiría lo que mis sentimientos en una notita escrita que le pasé al señor alcalde para que él supiera lo que yo sentía. Voy a leerla. Bueno, de una de las músicas anteriores, pues aquí preciosa, muy bien construida. La nota al señor alcalde decía: estamos yendo hacia el sinfonismo. Hablo con los músicos de la banda. Estáis convirtiendo la banda en una sinfónica. Estamos yendo hacia el sinfonismo y esto es algo extraordinario, fantástico. Queridos míos, hacía muchos años, bastantes años, que yo no oía una banda. Por circunstancias de la vida, la banda de hoy, esta banda vuestra, no tiene nada que ver con las bandas que yo hace ahora 70 o más años oía. Es otro mundo distinto. No me toméis lo que voy a decir en sentido político, que no lo es. No. Puedo deciros que yo, mientras oía la banda, esta banda en concreto, la vuestra, pensaba cuánto hubiera dado yo para que don Manuel Fraga estuviera aquí. Por una razón, porque puedo contediros muchas veces, hablando con él, cenando juntos, etc., como que luchábamos para mejorar Galicia. Recuerdo una cena en el Vilas, con tres consejeros, el presidente y yo, estudiando qué se podría hacer para mejorar la música en Galicia. En los proyectos me habéis dado una gran lección y os felicito. Atención, tenéis un gran director. Y, querido Fernando, tú sabes muy bien, una orquesta o una banda toca como quiere el director. Y realmente, ante este programa, yo me quedé apabullado.
por las dificultades de la música. No voy a nombraros a ninguno de vosotros, pero hay algunas de vosotros y algunas de una musicalidad extraordinaria. Enhorabuena. Pensaba yo, ¿cuántas horas de ensayo? ¿Cuántos sacrificios? Pero ¿sabéis? Pensaba yo otra cosa mientras estaba sentado con el señor alcalde. Estos chicos, estas chicas, tienen que ser buenos necesariamente. Porque si no nos explica. Me fijaba, por ejemplo, cómo algunos de vosotros literalmente tenían los ojos puestos en el director para seguir lo que os decía. Querido alcalde, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena a todos los que somos del Ayuntamiento de Lusame, porque esto es algo nuestro, esto es el futuro. Y le decía yo a vuestro director allá en la sala que un gran proyecto de futuro de la banda, con las obras sinfónico-corales de Juan Montes, esos grandes poemas sinfónicos sobre música gallega, pues estoy seguro que lo podréis hacer. Querido alcalde, muchas gracias por todo, enhorabuena, y repito, y eso es el futuro. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas de la banda, un gran maestro, vivo todavía, los piropos que os acaba de echar, ¿eh? Oye, yo esta noche dormiría, pero muy, muy bien, ¿eh? Seguro. Bueno, vamos a llamar al director de la banda de Padrón, don Braulio Cao, por favor, que se acerque por aquí. Y además decía que se puede dedicar a la radio, ¿eh? Porque la entrevista de antes aviso, pero que me pintaba. Bueno, voy a recibir un agasallo para toda la banda de música de Padrón por parte do concello que vai a entregar en este caso o alcalde Santiago Freire Abeijón. Queremos llamar a otro maestro, a don Fernando Froján, maestro de aquí, de bandas de Lusame. Que también vaya a recibir un reconocimiento de parte del alcalde de Lusame, de Santiago Freire. E inda que parece que non, todo bo se acaba. É momento de irse cada un para a súa casa e esperamos que dende logo vayan moi ledos, moi cheos da música de aquí, moi cheos da banda que teñen e das bandas que puderon disfrutar. Moitísimas gracias a todos por vir, de verdade, e sigan participando como público, porque son un público fenomenal, de verdade, que si, un aplauso para vostedes.